Para toda la información al instante, Mapuchito Noticias, trabajando 24/7. Suscribite a nuestro canal y activa la campanita y dale like. Del otro lado de la línea. Carlos, buen día nuevamente. Buen día, ¿cómo te va, José? Una formalidad, ¿no? Porque como está, ¿me entendés? ¿Sí? Café, sí. Está feo. Y va a continuar, ¿no? ¿Qué, el viento a qué hora es? Porque me preguntaban, recién yo no alcancé, mira, Winguru, ¿qué cree que tiene? Anoche. ¿Eh? Anoche. La noche, el viento, ¿eh? A la noche, ¿eh? Y la lluvia va a mantenerse así de esta manera, ¿no? Durante toda la tarde. Mañana. ¿Cómo? Hasta mañana. Hasta mañana. Hasta mañana. Bueno, ¿sí? Es este. Para los que me preguntaban por el tiempo, ¿sí? Está para las tortas fritas, buñuelo, hoy Carlito, está bárbaro, ¿viste? Hoy sí, está lindo. Para eso. Para mar, comer tortas fritas, está lindo, sí, la verdad, sí. Carlitos, me llegaban, yo me intenté comunicar con Montiel, no sé si pudiste hablar vos, me decían que 27.000 pesos va a valer natación por persona. Y no va a haber el combo que había por este grupo familiar. Esto, ¿tenés alguna información de eso, Carlos, vos no? Sí, justo mandé a hacer una nota al respecto. Sí. Porque sí cambió la ordenanza. Claro. Bueno, no te la Secretaría Municipal. Sí. A ver, no tengo los montos, sé que es el USA, sí. Quería saber el precio. Medio US, dice, menores de 18 años, medio USA, que sería más o menos 2.500 pesos. Para el segundo hermano se le realizará un descuento del 50% y el tercer hermano gratis. Claro. ¿Sí? O sea, no sé de dónde sacaron que el grupo familiar es caro. Calculo, creo que Lusan está más, ¿no? La verdad que no, yo la última moto que tenía de Lusan era 4.000 y pico, así que vamos a redondear los 5.000. Claro, ponele. Así que serían 3.750 pesos acá para los tres. Pileta libre, mayor de 18 años, una hora en cualquier horario establecido, cronograma de 2 o 5 veces por semana, un USA, o sea, 5.000 pesos. Exacto. Pileta libre, mayor de 18 años, una hora disponible en el carril número 6, de 123, un USA. Sí. Exceptuando el uso los días miércoles y viernes, a la hora 15 durante clase de acuación. A ver, las personas que quieren ir a nadar durante todos estos días, de 7 a 23, salvo un horario, para hacer algún ejercicio o algo, tienen que pagar un USA, ¿sí? 5.000 pesos más o menos por mes. Claro, exactamente. Jubilado y pensionado que perciban el haber mínimo están exentos de pagar. Alquiler de pileta por persona por día para cursos y jornadas de capacitación, medio USA. O sea, si tenés 4 personas, serían 10 mil pesos más o menos para los 4 en una capacitación. Se establece la cuota solidaria de un USA anual para aquellas personas que por situación económica no puedan abonar el monto mensual. La autoridad de aplicación establecerá los mecanismos que para acceder a la misma. Que debe ser de forma. Exacto. ¿Sí? La actividad de aquagym y salvamento acuático en competencia, medio USA, sería 2.500 pesos. Empleados municipales para realizar actividades, medio USA. Personas que posean certificado único de discapacidad están exentos de pagar. Así que ese es más o menos el mundo, pero no sé dónde sacaron. No sé, pero a mí me llegó el mensajito y yo quedé ahí. Yo también tenía entendido que era un bono solidario, pero no en esos números, ¿no? ¿Sí? ¿Entendés? Dice, es eso. O sea, menor de 18 años, medio USA, para el segundo hermano descuento el 50% y el tercer hermano gratis. Claro, ¿ves?
Ahí estaba, por eso no me los números no me cerraron. Por eso estaba llamándolo a Montiel para ver si podía charlar al aire y para que él explique, obviamente, lo que vos estabas explicando recién ahora, ¿no? ¿Sí? ¿Está? Bueno, si esa es la ordenanza aprobada, que yo sepa, no hay ninguna modificatoria. No. Y es un bono solidario, como decís vos, para solventar, que lo habíamos hablado ya este tema, los gastos de. Y más o menos hoy el mantenimiento de la pileta en el natatorio por mes está entre 4 y 5 millones de pesos. Claro. Así que ese es más o menos el valor que tiene el mantenimiento. Bueno, el mantenimiento. ¿Cuántas personas ocuparán? La verdad que no tengo idea. Claro. Carlos, porque viste que a natación va un número grandísimo de gente. Claro, no tengo, la verdad, en ese aspecto no tengo idea. Claro. Bueno, seguramente vamos a estar charlando en el transcurso de la semana con él, o vos o yo, vamos a estar charlando de el coso. Acá dice, mira, acá nos está mandando, valor del USAN, 27.364 pesos. ¿El valor del USAN? 9 del 4 del 24, te lo mando acá, mira. Ah, oh, bueno, se actualizó un montón entonces. Mira, acá está, me lo acaban de mandar, Carlito, ¿sí? Ah, mirá vos. No, yo tenía el último USAN, 4.000 y pico de pesos. Estamos. Ahora aumentó el USAN, ¿27 cuánto? 27.364,76. Actualizado mirá. Al 9 del 04 del 24. Mira. No, entonces sí, es muy caro. Ahí está. Ahí lo muy tenés. Muy caro, muy, muy caro. Gracias a Josecito, presidente del Progreso, que lo mandó, ¿sí? Muy claro. Ahí sí, entonces no estaba nada errado la vecina que me. Ahí, claro, no, entonces sí. 27.300, entonces tenés 27 más la mitad, sería. Y acá tenés más o menos 40.000 pesos para una familia, para tres hermanos. Claro, fácil. Casi 50. 40.000 pesos para tres hermanos, entonces vamos de vuelta con ese nuevo valor. Vamos con los números nuevamente, ¿sí? Vamos con los números nuevamente. A ver, entonces, para tres hermanos o para dos hermanos sería 40 lucas, sí. 40.000 pesos. Exacto. Ingresa libre, mayor de 18 años, una hora cualquier uso establecido en el cronograma, 2-5 veces por semana, 27.000 pesos en Chirola. ¿Sí? Ingresa libre, mayor de 18 años, una hora disponible, también 27.000 y pico de pesos. Exceptando los días miércoles, la clase de acuallino. Bueno, jubilado pensionado a la mínima exento. Alquiler de pileta por persona para ir al curso de jornada. Entonces, si van a ir cuatro personas, claro, medio usan, serían 54.000 pesos. Y si establece una cuota solidaria anual para aquellas personas, bueno, son los 27.000 pesos. La actividad de agua allí, salvamento, acuático y competencia, medio usan para cada uno, ¿no? Porque supongo que sea para cada uno. No, tal vez acá, ahí más o menos son 13.000 pesos y pico. Vamos a rondearle 14.000 pesos. 14.000 pesos, tal cual. 14.000 pesos. Exacto. Bueno, el plan municipal es 14.000 pesos y lo que me dan es esto. O sea que si vos querés ir, son menores de 18 años, medio usan. Para el segundo hermano 50, tercer hermano medio usan, bueno, entonces 14 y 7 y también más o menos lo mismo, casi 20 y pico mil pesos. Acá dice, me parece que se le fue la lapicera con el valor del USAN. El valor del USAN, y la verdad que eso no lo eso la municipalidad lo impone así. Claro, no, ahí ya no entramos en detalle. Habría que ver cuánto salen las piletas. Las privadas. La pileta privada, ¿no? Claro, habrá que averiguar. ¿Sí? Porque si vos tenés una familia que va mamá, papá,
y los dos chicos, y son 70 y pico mil pesos. Papito querido. Y bueno, alguno no va a poder ir, ¿sí? Por mes. Sí, sí, es sí. Una moneda, ¿no? Es una moneda, tal cual, ¿sí? Y más con cómo estamos. Hoy me llegaron boletas de luces, ¿eh? ¿Sí? Que llegaron. Lo que decíamos nosotros, lo veníamos diciendo. Una pollería a 400 mil pesos. Ahí a sí, me decían. Estamos haciendo una nota de o sea, es que. 2 millones de pesos. 2 millones de pesos, así sí, me dijeron, ¿sí? ¿En dónde? ¿En el local comercial? El local comercial, se ve las locales comerciales, 2 millones, ¿sí? ¿En cada uno? En cada uno, sí. Dice, hola José. Sí, me decía una señora que tenía un restaurante en la Gruta, en la Costanera, 1.200.000. Exacto. Bueno, dice, 13.000 sale 2 veces por semana en lo de Darío Míguez. Más barato. 2 veces por semana, por mes sale. Por mes, sí. Está más barato. Barato. Me dicen acá, el USAN no, es un problema. Ya, acá dice, el USAN, José, es un problema para nosotros que tenemos los UN. Ah, claro, porque también está regulado con el USAN. Claro, porque también estoy viendo la ordenanza que decía que esta es la del alquiler de los UN. Bueno, hay que ver también cuánto usan el alquiler, no dice, pero dice que el 100% que se cobra del Zoom, sí, ponele que te cobra 100 mil pesos el alquiler, el 80% queda para la junta vecinal que donde está el Zoom. Sí. Y el 20% queda para un fondo de prorrateo para el resto de la junta vecinal. Ya se va a repartir los otros 20 mil pesos entre la otra junta vecinal. Eso dice la ordenanza. Claro. ¿Qué sería para el arreglo y todas esas cosas, no, Carlito? Supongo que sí, no sé. Ponele como es en los chicos, ¿no? Sí. Sí, así, de esa manera. ¿Quién dispone el precio del USAN? El municipio. Eso lo maneja según una variación de precios lo que es el aumento, no me acuerdo, del Banco Central. Es un combo de variación de precios. Dice, el mínimo son 3 USAN para los alquileres de los UN, el máximo 6. O sea que pasó a estar casi 90 lucas. Y son, claro, son 90 mil pesos mínimo, el máximo 6, y son 180. Sí, 180 mil pesos más o menos. Más o menos, plata más, plata menos, ¿sí? Sí. Así es, sí. No, sí. Me quedé atrasado con el USAN. No, pero quedamos por... No quedamos en tiempo. Por Dios. Por Dios. Por Dios. Quedamos por allá. Miércoles, se actualizó, lindo. ¿Eh? Lo que tienen que pagar, multa. ¿Sabés qué? Alcoholemia, papito querido, agarrate, ¿eh? ¿Sí? Bueno, ¿qué? Muchacho, conductor. Tienen que pagar multa. Conductor asignado más que nunca, muchacho, porque no me acuerdo cuántos usan son por obviamente. Y ahora se te va a ir como eso, como un palo. Dice, ahora que lo cobra el municipio, subieron los usan de los alquileres de los UN. Desastre. Enojado el vecino. No, claro, ahora cambió la ordenanza, ahora el municipio establece a través de la ordenanza que... Me decía Karina Vaca esta mañana que estaban bastante disconformes algunas juntas vecinales con esa ordenanza, que recordemos salió por unanimidad. Sí. Y...
Pero bueno, qué sé yo, por ahí se debe proponer algún cambio, una modificación. Y claro, vos te imaginas quién, si no sé cuánto salen, vamos a averiguar cuánto salen los otros alquileres, ¿no? Pero No, los salones salen carísimos. claro, vamos, vos podemos averiguar cuándo salen los otros alquileres. Más ahora con lo que sale la luz. Claro, vamos a averiguar cuántos salen los otros alquileres para hacer una comparación de lo. Porque antes, por ejemplo, un Zoom valía menos de la mitad de lo que valía un alquiler de cualquier otro lugar. ¿O no, Carlos? ¿Sí? Estamos Claro, porque hablando la para mayoría. fiestas, ¿eh? Estamos hablando para fiestas, ¿eh? ¿Sí? Yo creo que siguen valiendo bastante menos respecto a lo que están en los salones. Bueno, vamos a averiguarlo eso. Nos tomamos ahora. Voy Los a poner a salones salen averiguar. carísimos, carísimos. Más ahora con el aumento del servicio. Sí. Tenés que contar con una moneda para el, así que si querés hacer fiesta, hacerlo en la plaza. Claro, pero acá me están diciendo por 3 horas, porque cuando voy a alquilarlo, alquilar por todo el día. Muy diferentes, ¿eh? Muy diferentes, ¿sí? Por eso le dije, vamos a ver los salones para fiestas, no para cumpleaños, que son 2 horas, 3 horas, porque yo, por ejemplo, te cobro 3 horas X. ¿Y cuántas horas tiene el día? No, no, por eso hay diferentes escalas. Es que ahí está el tema, ¿no? Ahí está el quiz de la cuestión, ¿sí? Claro. Y también es otro más, ¿entendés? Sí, otro más, por eso te digo, ¿viste? No, no, no es fácil eso, ¿sí? Y más, por ejemplo, que tiene sonido, todo eso, Carlos. Viste que hay salones que tienen sonido, todo, ¿entendés? Completito vienen, ¿sí? Por eso. Más que nada los de cumpleaños estoy hablando, los que cumpleaños que te lo alquilan por 2 horas, 3 horas, eso estoy hablando yo, ¿sí? ¿Eh? Carlito, me están llamando, llama el U15, hoy más temprano, cada vez más temprano llama la perica esta, ¿sí? ¿Eh? Te mando un abrazo grande, Carlitos, ¿eh? Ahí estaba, ¿eh? Charlando con Carlitos Aguilar en el mediodía de Signos FM.